Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy, horóscopo Leo, del 8 al 14 de noviembre de 2016, marcado por la carta del mal, marcado por la carta del 10 de espada y, por supuesto, la carta del 10 de oro. ¿Okay? Bueno, amigas, amigos, en los cielos, cuando ven tantos poderes espirituales reunidos, tantas cartas, tantos aspectos astrológicos, ellos se reúnen en círculos, celebran y suenan tambores de fuego. Yo también en la tierra sueno tambores de fuego. El fuego ha sido satanizado siempre, pero déjeme decirle que el sol emana fuego y el fuego es luz que nos guía en el día y el fuego es vida para la vida. ¿Con qué cocinamos? Con fuego. Así que este es un tambor, un horóscopo, un tarot de fuego, ¿ok? Porque está marcado por el fuego. Este es un tarot de fuego, ¿ok? Vamos a comenzar hablando de unos aspectos astrológicos. Sol en Escorpio, una luz de gran poder llegará del universo para tocarte y señalarte todo aquello que debes de mejorar. Sol en Casa 3. Así como aquel que sale a pasear con su mascota, tú lograrás encontrar esos momentos de alegría al compartir al aire libre. Sol, trino, luna, así como brilla un anillo de diamante en su mano, así tú sentirás el brillo en tu corazón que te permitirá sentir deseo por vivir. Bien, Leo, del 8 al 14 de noviembre de 2016. Marcado por la carta del mal, cartas fuertes, el 10 de espada y el 10 de oro al final, ¿ok? Vamos a ver qué dicen los astros. Así como los torbellinos de la vida conllevan a muchos a trasladarse de un sitio a otro, así tú también sentirás los fuertes cambios de la vida, pero decidirás mantener un puño fuerte. Escúchame bien, Leo. Un puño fuerte. Lo cual, más allá de la metáfora, significa que no permitirás que te empujen hacia senderos desconocidos o abismos. Por el contrario, explicarás el nivel de adversidad frente a ti, a aquellos que intentando engañarte pueden caer en su propia trampa. Así, amigas, amigos, cuando se dice que así como los torbellinos de la vida conllevan a mucho a trasladarse de un sitio a otro, esa es la carta del 10 de espada, ¿okay? Así tú también sentirás los fuertes cambios de la vida, pero decidirás mantener un puño fuerte, lo cual más allá de la metáfora significa que no permitirás que te empujen hacia senderos desconocidos o abismo. Eso lo da la carta del mal. ¿Ok? Información certificada para ustedes por el 10 de espada y la carta del mal. Por el contrario, explicarás el nivel de adversidad frente a ti, a aquellos que intentando engañarte pueden caer en su propia trampa. Intentar explicarle a los demás en medio de la adversidad es el 10 de oro, porque eso es sabiduría, es conocimiento, es oro. Estás lleno de vida porque la sabiduría, la sapiencia, la luz es oro, ¿ok? Así, amigas, amigos, habiendo concluido el horóscopo Leo del 8 al 14 de noviembre de 2016, quiero compartir con ustedes, aparte de estos aspectos astrológicos que compartí con ustedes, el mensaje América. América en inglés de Américas, en francés América, en portugués As Américas, cita textual de Wikipedia, es el segundo continente más grande de la Tierra después de Asia. Ocupa gran parte del hemisferio occidental del planeta. Se extiende desde el océano glacial ártico por el norte hasta las islas Diego Ramírez por el sur, en la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico.
los cuales a su vez delimitan al continente por el este y el oeste respectivamente, con una superficie de más de 43.316.000 kilómetros cuadrados, es la segunda masa de tierra más grande del globo, cubriendo el 8.4% de la superficie total del planeta y el 30.2% de la tierra emergida, y además concentrando cerca del 12% de la población humana. Las mayores aglomeraciones urbanas de América son Ciudad de México, Nueva York y Sao Paulo. Fin de la cita textual de Wikipedia. Me interesa saber qué cartas le salen a América. Vamos a ver el apostado. Una carta fuerte. Y esperemos que sea la que brille esta al final. Reina de espada por encima, digamos, de las pruebas que se tengan que vivir en América, brille la reina de espada, y que esa reina de espada sea capacidad para planificar, que tengamos la capacidad suficiente para planificar en este maravilloso continente como lo es América. Esperemos que así lo que han dicho las cartas sea certificado con el paso del tiempo, y que logremos salir de tantas pruebas con la luz de la planificación otorgada por la Reina de Espada. Recordemos que América, podemos sentirnos verdaderamente orgullosos, está generando grandes líderes espirituales a nivel global, el nuevo continente, nueva esperanza de vida para la vida. Ahora sí, amigas, amigos, ha llegado al punto clave. Hablar de esperanza para la vida es hablar, miren qué bella, es hablar de la Madre Celestial, miren qué belleza, ¿verdad? La Madre Celestial, la bendecida, la sublime. Vamos a prepararnos al respirar suavemente, vamos a prepararnos para recibir a la grande. Respiramos suavemente, sentimos relajación en nuestros brazos, nuestro cerebro se relaja, las preocupaciones quedan atrás, las desgracias quedan atrás, los torbellinos quedan atrás, las traiciones quedan atrás. Emerge una flor de loto en este mágico momento para anunciarnos la llegada de la Madre Celestial. Es un momento mágico. La Madre Celestial hoy nos toma de su brazo. Nos bendice. Somos tomados en los brazos de la Madre Celestial. Respiramos suavemente, sentimos paz en nuestro interior. Paz en nuestro ser. La flor crece y emerge a un mayor nivel. La flor crece y emerge a una mayor dimensión. Respiramos y ya desciende el viento celestial de la Madre Celestial a nuestra vida. Estamos rodeados de árboles, frutos. Es la bendición de riqueza que ella desea que habitemos. La bendición de riqueza natural que ella desea para nuestras vidas. Más viento celestial de luz y de bendición llega a nuestra vida. Recibámoslos con bendición en nuestro ser. Esta energía se esparce por el planeta y es forma de luz. Es la energía bondadosa de la Madre Celestial. Respiramos y respiramos el viento de bendiciones de la Madre Celestial. En nuestro ser, nuestros hombros se relajan. Así una escalera de diamantes se apertura simbólicamente para invitarnos a ascender a mayores niveles de luz. No las requerimos. Es la madre, es la mano de la Madre Celestial la que nos eleva. No requerimos la escalera. Respiramos y sentimos más paz en nuestro ser, más paz en nuestro interior. Es la llegada de la sublime de la Madre Celestial, que hoy viene en doble color rosado. Qué bonito.
Miren qué belleza la energía que ella trae hoy para nosotros. Bellísima, ¿verdad? Es la energía de la Madre Celestial. Es verdaderamente bellísima la energía de la Madre Celestial. Hoy, porque ella viene en amor, hoy nos trajo un abrazo. Espero que muchos hayan recibido el abrazo de la Madre Celestial. Llega a nosotros una estrella de luz para invitarnos a proseguir y a decirnos que las trampas y las acechanzas quedarán atrás. Nos elevaremos bajo la bendición de la mano bendecida de la Madre Celestial. Respiramos profundamente, hay inmensa paz en nuestro ser, inmensa luz. Así, amigas, amigos, siendo seres de luz, me gustaría saber si al haber compartido este momento de luz, sus manos sintieron un impulso de luz en sus manos, un impulso de luz en su corazón, un impulso de luz en su mente, un pensamiento positivo que los conlleve a ser mejores, más generosos, mejores personas. Pueden dejarme su mensaje en los comentarios. Recuerden, amigas, amigos, estoy siempre para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.